Hola a todos, nuevamente estamos muy contentos de que nos acompañen en este maravilloso Día Internacional de la Cultura Científica, soy Adrián de Dios, y bueno, desde la mañana estamos teniendo una gran fiesta virtual, saben que las condiciones no nos lo permiten de hacerlo de otra manera, estamos muy contentos de que se vayan sumando a las actividades en todo el mundo de este Día Internacional de la Cultura Científica, o de los países que son parte de este colectivo que se han sumado en pro de la ciencia. Y bueno, de parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, a través de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de nuestra Casa de Estudios, la UJAT, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, los invitamos a ser parte de esta segunda actividad. Soy Adrián de Dios, sean bienvenidos a este foro virtual Experiencias de Divulgación Científica en Tabasco, en el marco del Día Internacional de la Cultura Científica. La ciencia es un elemento clave en el desarrollo de la sociedad. Se integra a la acción de organizaciones, grupos y personas para el planteamiento y solución de sus necesidades y problemas. Por ello es tan importante este Día Internacional de la Cultura Científica, que tiene como objetivo mostrar la importancia de la cultura científica en la sociedad de hoy en día, así como celebrar las actividades e instituciones que brindan espacios para que las personas hagan de la ciencia una parte relevante de sus vidas. Les cuento también que estas actividades son el resultado del trabajo en conjunto de cientos de instituciones a nivel internacional, tales como la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología por la invitación, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco y pues, nosotros, la UJAT, los Cuchimanes. Les saludamos con muchísimo gusto a través del Facebook Live. Quédense con nosotros y si pueden compartir sería mucho mejor para que esta transmisión llegue a más personas. Ya saben, sus comentarios y preguntas las vamos a hacer en el momento indicado para que podamos conocer a nuestros invitados. Así que hablando de ellos, vamos a darles la bienvenida a nuestros invitados, que vaya que son juchimanes y sobre todo nos llena de muchísimo gusto que son parte de la ciencia con sus diversas actividades. Los voy a ir metiendo aquí en la transmisión. Vamos a irlos agregando. Eso es. Y bueno, le damos la bienvenida a Génesis Cornelio Cerino. Hola, Génesis, ¿cómo estás? Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos, a Juan Carlos, a Eddie, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Precisamente, pues los invitados, los demás son Edier y también Juan Carlos. Edier, ¿cómo estás? Hola, no sé si me escuchan muy bien. Perfectísimo, mano. Y acá está también Juan Carlos. Gracias, gracias. Hola, gracias. Saludos a todos. Espero que me escuchen bien. Aquí estamos, Juan Carlos Jiménez García, presidente de la Sociedad Astronómica de Tabasco, para servirles a todos. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, como bien les decía, vamos a conocerlos un poquito para poder saber qué vamos a poder platicar con ellos, ¿no? Les platico de Génesis, que es egresada de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT. Durante su paso por la universidad, participó en los clubes universitarios de ciencia, realizó movilidad estudiantil y también verano de la investigación científica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue representante de la UJAT en la Conferencia Internacional ANUYES 2018, ha realizado movilidad estudiantil y veranos de la investigación científica. Es delegada en el modelo de Naciones Unidas en universidades La Salle en Ciudad de México, UVM Yucatán, entre otros. Ha tomado cursos en Sudimer de la UNAM sobre derechos de las personas migrantes y es presidenta del Club Universitario de Ciencias de la DAXI. Bueno, fue presidenta del club y así como secretaria adjunta de la UJAT MUN. Edier Gerardo Obando es egresado de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la UJAT, divulgador científico y creador del canal de ciencia y tecnología, El Ingeniero, que actualmente cuenta con más de 2,000 suscriptores. Desde el 2013 realiza actividades para el fomento y divulgación de la ciencia como talleres, conferencias, pláticas y videos. Ha participado en concursos de ciencia estatales, nacionales e internacionales, de los cuales ha recibido premios importantes, tales como haber obtenido el primer lugar a nivel nacional en el concurso Vive con Ciencia en la categoría de medio ambiente, con el proyecto Blogs de PET para limpiar mi comunidad. Un trabajo en el que desarrolló blogs de construcción a partir de los residuos plásticos que desechan todos los días. También ha sido coordinador a nivel local del evento La Noche de las Estrellas y de la Semana Mundial del Espacio. Además, frecuentemente participa y colabora en la organización de eventos nacionales como la Semana de la Ciencia y la Tecnología, Foros Nacionales de Ciencia y la Expociencias. Es un apasionado por la astronomía. Su meta es ser un gran astrónomo
y con sus actividades de divulgación científica espera poder inspirar y ayudar a muchas personas a seguir sus sueños científicos. Y también tenemos a Juan Carlos Jiménez García, quien es delegado, quien se graduó, como sargento primero de transmisiones militares por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, esto en 2001. Fue encargado del área de informática para la Dirección de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua en la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento de nuestro estado. Fue nombrado presidente del Club Astronómico Alpha Centauri en junio de 2012, causando baja en el mismo al fundar en la Sociedad Astronómica de Tabasco, la cual preside desde el 24 de julio de 2015 hasta estos momentos, cuyo objetivo principal es la apropiación social de la ciencia mediante la divulgación de la astronomía. También Juan Carlos participó en el Reto México 2013 en el Museo de Antropología e Historia Carlos Pellicer Cámara, rompiendo un récord Guinness. Ha sido coorganizador de la Noche de las Estrellas, esto en la edición 2013 y 2014 en nuestra capital, en Villahermosa, en conjunto con otros organismos locales, así como nacionales. En diciembre de 2013 concluyó el Diplomado Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organizado por el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AES-AC. Colaboró como instructor del taller La Astronomía contra la Astrología, Meteoritos y Observaciones Astronómicas a Nuestra Estrella el Sol, como actividad alternativa en Pasaporte al Camino del Conocimiento Científico, organizado por la Academia Mexicana de Ciencias, en colaboración con el Colegio de la Frontera Sur de la Unidad Villahermosa. Organizador de la observación del eclipse de luna roja el 15 de abril de 2014 en el Planetario Tabasco 2000, con la asistencia de alrededor de 1.500 personas. De 2013 a 2014 ha participado como Prometeo Tour en diversas colonias de la ciudad Villahermosa, así como en municipios tales como Cárdenas, Paraíso y Huimanguillo. En 2014, en sus inicios en enero, compartió la plática ¿Qué son los derechos humanos? Para habitantes de Aztlán, primera sección del municipio de Centro. Asistió al taller de información geoespacial organizado por el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, la Agencia Espacial Mexicana y la Universidad Nacional Autónoma de México. Apoyó en el curso taller para la organización Alas y Raíces, con temas como ciudadanía, democracia, los derechos de los niños en Huaytalpa, Nacajuca. Participó en la capacitación a la ciudadanía y sociedad civil organizada en materia de prevención social, situacional, comunitaria y psicosocial en el marco del Programa Nacional de Prevención del Delito. La Secretaría de Seguridad Pública, a través del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana los días 9, 14 y 21 de octubre. Se reconoce su participación en el Foro de Experiencias de Clubes de Tabasco durante la asistencia al Tercer Encuentro Estatal de Clubes de Ciencia a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco los días 23 y 24 de marzo de 2017. Fue reconocido como expositor en el primer encuentro de monitores de la cuenca del río Usumacinta, realizado del 16 al 18 de mayo de 2017 por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a través de la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos hace constar su participación en las mesas de trabajo del Foro Piensa Global, Actúa y Compra Local, Derechos Humanos, Identidad como Dignidad, en coordinación con la Comisión Ordinaria de Asuntos Indígenas de la Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. Por invitación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, realizó el curso de organización de eventos de divulgación científica y tecnológica los días 9 y 23 de febrero de 2018, como parte de la Estrategia Nacional para fomentar y fortalecer la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación en las entidades federativas. Hace constar el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco su participación en el curso Taller Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, como parte de la Estrategia Nacional para fomentar la divulgación de la ciencia. Y también se desempeñó como secretario particular y asesor de asuntos indígenas de la Legislatura del Congreso de la Unión para la Diputación Federal del Distrito 4, Ajalpan, en Puebla, tratando asuntos dentro de las comisiones de vigilancia de la Auditoría Superior de la Fiscalización, Pueblos Indígenas y Cultura del 1 de septiembre al 12 de noviembre de 2018. Pues muchísimas gracias a quienes se han ido conectando con nosotros. Tenemos mucho de qué platicar en esta ocasión y sobre todo que nos vayan explicando sus experiencias de cómo se acerca la ciencia, cómo llega la ciencia a sus vidas. Yo creo que podemos iniciar dándole la palabra a Génesis y ahorita me van a comentar ustedes, mi estimado Juan Carlos y Edia. Adelante, Génesis.
Hola Adrián, buenas tardes a mis compañeros que se encuentran. ¿Cómo llega la ciencia? Es una pregunta pues muy particular, ¿no? Creo que a través del aprendizaje que hemos tenido en nuestras carreras, en nuestra profesión, descubrimos el enfoque que queremos darle a nuestra vida. No solamente esa vocación de servicio, sino especificar en qué área nos vamos a desarrollar. En mi caso fue durante mi trayecto en la universidad, apenas este febrero de este año egresé. Entonces, yo empecé pues muy pequeña, a los 18 años, entrando en primer semestre, ¿no? Entonces, a través de la cátedra de los maestros, uno empieza a proyectarse en ellos, a saber cómo podemos contribuir poco o mucho en la ciencia, en la divulgación. Considero que debería hacerse desde más pequeños, pero pues en este caso fue en una etapa muy buena de mi vida hasta ahora, que ha sido la universidad. Y muchas veces creemos que la ciencia solamente es para ciencias exactas, ¿no? Como están aquí mis compañeros, y que para sociales pues no hay esa apertura, pero sí la hay, y más adelante lo vamos a ver y tengo ciertos comentarios al respecto. Gracias. Muchas gracias a ti. Yo creo que podemos continuar con Edier, que él también, digamos que relativamente egresado de la universidad. ¿Qué nos puedes platicar, Edier? Adelante. No te escuchamos, mi estimado Edier. Nada más para que actives tu pantalla. ¿Ahora? Excelente. Bueno, como básicamente mi trayecto como divulgador ha sido un poquito más largo, se podría decir. Comencé desde que entré en la universidad. Estando en la universidad hice cientos de miles de, bueno, no miles, cientos, vamos a dejarlos ahí, de proyectos de divulgación, principalmente con los clubes universitarios de ciencia. Fui coordinador del club durante 4 años, entonces hicimos grandes actividades en todos los municipios del estado. Ahí fue donde me fui metiendo de lleno en todo lo que es la divulgación, que era un ambiente nuevo que no conocía, que de hecho muchos no conocen hasta que ya están metidos ahí, porque yo pues lo fui conociendo poquito a poquito, fui conociendo a otras personas que también hacían divulgación y ahí me fui metiendo. Ya a finales, cuando ya estaba cercano a egresar de la universidad, fue que empecé a buscar otros lugares, otros sectores donde se hiciera lo mismo, pero fuera de la universidad. Fue así como comencé a dar con otros eventos, como la Expociencias, la Noche de las Estrellas, la Semana de la Ciencia y la Tecnología, y por supuesto también en conferencias fue que conocimos a Javier Santaolalla, que era, porque ya no se dedica a eso, un youtuber de ciencia, que ahí fue donde me empezó a picar el gusanito de la divulgación científica a través de YouTube. En ese mismo año abrí mi canal, El Ingeniero, un juego de palabras que pues ya la mayoría de mis seguidores me conoce con ese nombre, ni siquiera saben cuál es mi verdadero nombre. Y poquito a poquito fuimos creciendo, ya ahorita el canal tiene cerca de 10.000 seguidores, suscriptores más bien. Vamos creciendo poco a poco, a paso firme. Al mismo tiempo también fui escribiendo mis libros, que están a la venta en Amazon por si quieren adquirirlos. Esos libros los hice principalmente para jóvenes, aunque también los leen, la mayoría de los que los leen son adultos. Está dirigido a personas que quieren divulgar ciencia, pero no saben cómo empezar y no están dispuestos o no tienen la disponibilidad o la oportunidad de estudiar una carrera en comunicación científica. Entonces, esos libros son como el primer paso a dar para poder divulgar ciencia como principiante. El más vendido hasta ahorita es el de cómo ser divulgador científico sin ser científico, que aunque pudiera sonar contradictorio, pues se trata de eso, de que la ciencia y la divulgación científica son dos cosas diferentes. Entonces, una persona puede divulgar ciencia sin ser científico y al mismo tiempo ser científico no te hace divulgador científico, porque son dos labores distintas. Entonces, en ese libro se va abordando un poco todo eso y pues, digamos que además de vendido también es muy leído y eso me da mucho gusto porque eso me motiva a seguir escribiendo. Actualmente yo me dedico, tal vez no al 100%, pero sí un 70% a la divulgación científica, que me gusta y además me permite ganar ingresos, ya que
pues gano ingresos con mis libros, con el canal de YouTube, con mi página web y a través de otros proyectos de divulgación en donde escribo artículos de ciencia, de divulgación científica para páginas web en inglés. Todo lo que yo hago es de abarca todas las ciencias en general, pero mi enfoque es la astronomía, ya que quiero estudiar para ser astrónomo. Actualmente solo soy egresado, estoy en proceso de titulación, espero que ya este año por fin quede. Y posteriormente iniciaré una maestría para poder ser astrónomo, o concretamente aquí en México sería astrofísico. Y bueno, ese es un resumen muy, muy resumido de lo que yo hago como divulgador. Espero que tengan algunas preguntas, ya que, bueno, para eso estamos aquí. Muy bien, muy interesante, mi estimado El Inge. Vamos a darle la palabra a Juan Carlos también, que nos platique cómo llega la ciencia, y ahorita platicamos de cada uno de sus puntos. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues como todos los niños somos creativos, imaginativos y curiosos, entonces pues haz de cuenta que pues todo, en mi caso, pues empiezo desde muy joven a admirar todo lo que es la naturaleza, todo lo que nos rodea. Pues anteriormente no sabes qué es física, qué es química, qué son las matemáticas. Lo que sí te interesa es por qué cae un rayo, por qué el agua se calienta, por qué hay nubes, muchas preguntas que te puedes ir generando, ¿no? Entonces, posteriormente, pues ya de grande, pues me dediqué a varias actividades, entre ellas la educación. Estuve participando para el Consejo Nacional de Fomento Educativo en Veracruz, de donde es mi tierra, y pues me dediqué a la educación primaria con niños de todos los niveles. Entonces me tocaba dar todas las materias para todos los grados en un sistema multinivel. Y ya llegando a Tabasco, pues me acerco con jóvenes, digamos, críticos de la sociedad, de las políticas, y también interesados en dar un aporte más en lo que es el conocimiento científico y básicamente pues la astronomía. Y ya empiezo con ellos haciendo actividades de divulgación de la ciencia, sin tampoco saber en ese momento qué era divulgación, qué era apropiación social de la ciencia y muchas cosas. Ya nos hemos ido preparando en el camino. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes, a la UJAT, por esta invitación, y pues seguimos platicando. Muchas gracias a ti, mi estimado Juan, y en efecto es algo con lo cual muchos yo creo que nos identificamos, ¿no? El iniciar el acercamiento a la ciencia desde la observación, y que en un principio platicábamos en una presentación en la mañana, que se ha ido perdiendo por la falta de contacto con la naturaleza, por estar en la ciudad, y eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Pero a veces tenemos otros ídolos, otros seres humanos, como bien decía Edier, a él le gustó mucho estar viendo los videos de un youtuber. ¿Quiénes son esos referentes científicos que ustedes nos puedan platicar que los motivaron a estar en este mundo tan maravilloso que es de la ciencia? Adelante, Génesis. Gracias, Adrián. A pesar de la diferencia de disciplinas en las que estamos ambos, ¿no? Uno de los referentes, no voy a decir nombres, pero sin duda fueron mis maestros en la universidad, en la cátedra. Suceden muchas cosas, ¿no? O te apasiona una materia o simplemente no te va a gustar, ¿no? Es la esencia para que los estudiantes nos apasionemos por la ciencia, por la divulgación, para que descubramos nuestra vocación a través de eso. Entonces, yo le agradezco profundamente a mis maestros en la universidad, ahorita en la carrera, ¿no? Pero siempre hubo dos o tres personas que desde mi formación adolescente en la secundaria incentivaron en mí el amor por la lectura, por el crecer académicamente. Entonces, quizás no tengamos referentes así, nombres muy sonados, pero son personas que nos llegan a inspirar. Igual pueden ser, ¿no?, nuestras familias, nuestros amigos, quienes están ahí para animarnos. Entonces, si alguien me volviese a hacer esta pregunta, dentro de unos años más serían las mismas personas. Y sin duda, pues animo a todos, ¿no?, a que
quizás no tengamos referentes así, nombres muy ilustres, pero esas personas que nos ayudan a crecer, nos animan y nos alientan a divulgar la ciencia, a compartirla, pero sobre todo que nuestro servicio para la sociedad sea a través de nuestra profesión y de lo que mucho o poco sabemos, es de las mejores cosas que podemos hacer. Gracias. Gracias a ti. Edier, ¿nos quieres comentar a alguien más que te haya motivado a ser parte de la ciencia? Va de nuevo, porque estaba sin audio. Sí. Como decía, yo lo tengo bastante claro. Digamos que mi primer acercamiento a la divulgación científica como tal fue con Carl Sagan, la serie Cosmos, que se supone que pasaban en la tele, pero yo jamás la llegué a ver en la televisión porque no tenía televisión. Yo conocí esa serie hasta que llegué a la prepa. En la prepa, bueno, pues creo que todos pasamos por un proceso de selección, de decidir qué vas a hacer con tu vida. Es como que considero una de las etapas más críticas porque es ahí donde defines, se supone que de lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, ya que vas a pasar a la universidad. Al final terminas la universidad y te dedicas a otra cosa, pero bueno, yo estaba en esa etapa de decisión y no sabía qué quería hacer. Entre tanta incertidumbre fue que buscando e indagando y sobre todo pues buscando aquellas cosas que me gustaban, encontré ese documental, lo vi, me encantó, me fascinó, lo vi entero en menos de dos, creo que en 2 o 3 días. Y en ese momento fue como la primera vez que yo me sentía interesado de manera voluntaria, sin que me obligaran, sin que fuera una tarea, en algo. Yo nunca había estado como hasta ese entonces interesado en nada, realmente debo decir que no era como el alumno perfecto. Hacía tarea porque me la pedían, pero nada más. Conociendo ese documental fue que me empecé a interesar por todo lo relacionado con la física, la astronomía, galaxias, estrellas, nebulosas, constelaciones, agujeros negros. Y ya fui que poco a poco me fui metiendo de lleno en eso y lo tuve claro. Yo dije, quiero ser astrónomo. Y si se puede, astronauta algún día. Y bueno, basado en eso ya fui que me dediqué me metí a estudiar una carrera de ciencias. Y poco a poco me fui también metiendo en la divulgación científica, sin creer, afortunadamente en la universidad me encontré muy buenos maestros que me inspiraron aún más a dedicarme a la ciencia, porque ellos también ya se dedicaban a eso, y ver a tus profesores, a las personas que se encargan de tu educación, tan apasionados en algo que la mayoría de la gente no entiende, como que es la física, o el electromagnetismo, todas esas cosas, pues la verdad que me inspiraba mucho. Ya sin ningún temor a equivocarme, fue ahí donde, en la universidad, realmente fue donde más me motivé para dedicarme a la divulgación científica que me dedico actualmente. Fíjate que mencionas algo muy curioso, el nombre de Carl Sagan, que precisamente el Día del Internacional de la Cultura Científica se da en conmemoración de que en 1980 se inicia la primera transmisión, como dices, en televisión, pero tal vez solo en Estados Unidos y en otros canales que tuvieron esa oportunidad. Y qué padrísimo tu viaje, mi estimado Edier. Vamos con Juan Carlos, si nos quieres comentar algo también al respecto. Como decía la compañera, pues uno de los principales entes motivadores a que a ti te guste la investigación, porque un científico, pues al final es un investigador, ¿no? Te gusta la investigación, son tus padres, ¿sí? Cuando te resuelven tus dudas y te ayudan a resolver otras más, ya sea acercándote a los libros, leyéndote cuentos, motivándote a estudiar, a seguir la escuela, pues yo apoyo a la compañerita que decía que pues, los primeros son nuestros padres, aunque no sean científicos, son los que nos motivan. Y posteriormente, pues, si uno se acuerda de la primaria, pues quién no se acuerda de esos libros de ciencias naturales, viendo los bichitos con Luis Pasteur, sabiendo sobre la bomba atómica con Newton, perdón, con Einstein, ¿sí? Cuando te sorprendes, ay, una bomba atómica, ¿no? Y te sorprende y te interesa todavía más qué es la energía nuclear, ¿no? Y pues obvio,
Ves los dibujitos de los planetas, de la Tierra, a lo mejor de las capas tectónicas, del cuerpo humano, la fisiología, y pues te enamoras de todo, de todo, de todo. Pero pues te tienes que enfocar a algo, y pues ya en la vida adulta, pues en mi caso, pues yo también me enfoqué a lo que es la astronomía, pero en sí me gustan todas las ciencias son muy interesantes y pues te hacen ver una realidad más completa cuando conoces sobre las demás ciencias, no nada más eres plano y tienes la visión en una sola dimensión, sino que generas un mundo multidimensional sabiendo un poquito de todo y interesándote a investigar y a compartirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y en efecto, sí, mucho de la responsabilidad tiene que recaer en los padres, ¿no? Algo que bien mencionaban ustedes. Y anteriormente decían que desde chicos se tiene que ir fomentando la ciencia. En ese mismo sentido, yo les quisiera preguntar que nos, Edier nos ha platicado un poco más de sus actividades de ciencia, pero quienes no nos han platicado qué están haciendo, pues también, obviamente tú, Edier, también nos puedes platicar más de cómo es la labor de ser youtuber, de tener tantos seguidores, de tener tantos miles de viewers en tus videos, sobre todo del agua, que es los que son, que los que tienen más vistas, estábamos viendo, vaya la redundancia, pero podemos iniciar contigo, Génesis, de qué estás haciendo también en materia de ciencia en esos momentos y que yo sé que mucha gente aquí está esperando. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Y ahorita les voy a contar un poco de lo que se estaba realizando. Bueno, todo comenzó pues con los clubes universitarios de ciencia, hace 2 años en la DACSI. Ahí empezó en consecuencia de un verano científico. Entonces, apoyemos a todos los programas estudiantiles que divulguen la ciencia, que nos inviten a quedarnos cada día ascendiendo nuestra zona de confort. Entonces, váyanse de verano. En consecuencia, se realiza, bueno, sobre la toma de las actividades del club de ciencias. Entonces, yo voy a mencionar muchísimo, ¿no? Sociales, porque a veces lo separamos y decimos, no, es que como es derecho, sociología, historia, ¿qué tiene que ver con la ciencia, no? ¿Qué tiene que ver con la divulgación? Pues nosotros, en el área de sociales, también tratamos o intentamos de compartir lo que sabemos a la sociedad, a las comunidades, al público en general, porque cada quien tiene un tema o una jerga que maneja, ¿no? Así como los físicos, los matemáticos, los abogados también tenemos, que muchas veces no entendemos. Entonces, la divulgación se da a través de eso, de trasladar los temas que no todos entienden a un lenguaje en el que todos puedan hacerlo. Se realizaron ferias sobre objetivos de desarrollo sostenible. Esta Agenda 2030, que ahorita ha tenido muchísimo auge, a través del modelo de Naciones Unidas, UJATMUN, que varios lo pudieron conocer con distintas actividades, se trasladaron temas internacionales a la comunidad universitaria, pero no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores y al personal académico que tenemos en la UJAT, ¿no? Cómo poder discutir, debatir, hablar sobre lo que está sucediendo en el mundo y que repercute también en nuestras acciones, a lo que pasa fuera de México, fuera de Tabasco, tiene consecuencia en nuestra ciudad, en nuestra universidad. Entonces, eso fue parte de la divulgación que tuve este año. Actualmente, hace como un mes aproximadamente, se terminó todo nuestro proceso para una asociación civil que se llama Conciencia DH, en el que uno de los principales objetivos que tenemos es la divulgación a través de los objetivos de desarrollo sostenible, también alcanzar a grupos vulnerables como son las personas migrantes, ¿no? Entonces hay muchísimos proyectos en puerta que pues espero poder compartir con ustedes. Esto es realmente muy poquito de lo que se ha podido hacer. Así es. Hablando de UJAT Moon, cuéntanos un poquito más de este proyecto, de esta gran oportunidad que tienes de poder ser partícipe de este proyecto tan importante. Bueno, pues ya soy egresada, gracias a Dios ya. La próxima semana es mi examen de titulación. Entonces, lo que sucedió aquí fue que la estafeta se pasó. Ahora soy como que mentora, soy como que un apoyo para los estudiantes.
UJATMUN es el Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es un espacio que nació hace 5 años en la DACSI, en las redes sociales. ¿Con qué fin, no? Con hablar de temas internacionales, no solamente en el área de derecho, ¿no? No, también en agua, medio ambiente, temas internacionales que nos atañen a todo. Como los decía, es trasladar todos esos temas a un aula y no solamente discutir, hablar, sino también proponer ideas. Uno de los temas que más hablábamos ahí fue sobre el agua, ¿no? Que vemos que muchos países carecen de agua o tienen exceso. Entonces, Tabasco es un ejemplo muy claro de que o es mucho o es poco, pero aquí tenemos demasiado. Entonces, los estudiantes analizaban cierta problemática y la aterrizaban a nuestro estado. Y lo increíble de eso es que podían ver las herramientas que podían adquirir durante todos los días de diálogo que tenían y sobre todo el interés por esto, ¿no? Por el informarse, por el crecer, por el aprender y sobre todo lo que siempre voy a rescatar es proponer, porque mucha letra mata. Entonces, no sirve de nada que estemos hablando si no hay una propuesta o una mejora para el tema. Entonces, UJATMUN es básicamente eso. Hablar, dialogar, llevar estos temas a los estudiantes y que lo transmitan a los demás, pero que sobre todo construyamos ideas, soluciones que aporten a lo que nos está afectando ahorita. Precisamente en esta misma aportación, cada quien desde su trinchera, desde lo que puede, hace esta misma colaboración. En este caso, pues, Edier, es algo interesante y curioso escuchar tu trayectoria, lo que nos platicabas, que vienes de una ingeniería y te metes al área de ciencias exactas, ciencias básicas, ciencias diferentes a lo que estás acostumbrado o lo de que venías estudiando. Y también sería muy curioso que nos puedas platicar. ¿Cómo has podido llevar ese trabajo de divulgador científico, de no solamente investigar, sino también apropiarte de otras herramientas como las tecnológicas para hacer tus videos o quien te auxilia para ello? Adelante. Ok, respecto a lo primero, bueno, por cómo me terminé relacionando con las ciencias exactas y por qué decidí ser ingeniero, básicamente se podría decir que la ingeniería fue como mi salvaguarda. Yo en realidad, una de mis metas, además de ser astrónomo, es que también quiero ser astronauta. Entonces, me pasó como la historia del niño que no sabía si ser pastelero o mecánico, así que fue ambas. Entonces, como no sabía decidir si ser astrónomo o astronauta, pues en algún punto de mi vida dije, pues seré ambas. Entonces, básicamente la ingeniería es para poder lograr esa meta de ser astronauta algún día, pero sin perder de vista mi objetivo de querer ser astrónomo. Entonces, en los clubes de ciencia, ahí me fui relacionando con todo tipo de gente, con todo tipo de estudiantes, ¿no? De todas las áreas, biólogos, químicos, físicos, geofísicos, matemáticos, abogados. Artistas, filósofos, escritores, matemáticos, de todo. Entonces, en ese ambiente donde hay de todo, te abres a nuevas posibilidades, tu mente se expande y entiendes que las posibilidades y los alcances que puede tener aquello en lo que te enfocas. En mi caso, como yo quería divulgar ciencia, en un principio quería divulgar ciencia de todo, de todas las ciencias, de química, física, ingeniería nuclear. Mecánica cuántica, de todo lo que hubiera. Sin embargo, ya cuando te lo vas a tomar en serio, cuando quieres dedicarte a eso, que es básicamente lo que yo hago, tienes que plantearte ciertos parámetros. Esos parámetros son que entre más abarques, será más difícil alcanzar a la gente, porque estarás muy diversificado. Por eso yo decidí enfocarme en una sola cosa, que es la astronomía. Sin embargo, no dejo de lado aquellos temas que más me gustan. Vamos a poner un ejemplo. Voy a compartir pantalla, aquí. Sí, adelante, adelante. Compartir pantalla. Pestaña de Chrome. Esta. Este es mi canal de YouTube. Suscríbanse, por cierto, ¿eh? Canal 100% tabasqueño, El Ingeniero. Es un juego de palabras, básicamente así me llamaban mis amigos, pues así le pusimos al canal. Actualmente tengo 9.030 suscriptores, ya vamos
llegando a los 10.000, esperemos que este año se consiga. Voy a paso lento, pero seguro subo videos. Como ven, lo principal que aparece es mi área, la astronomía. Explico cosas sobre el sistema solar, dónde está ubicado, dónde es arriba y abajo en el espacio, cómo funciona una brújula en el espacio, cómo se formó la luna, por qué Venus es más caliente que Mercurio, si está más lejos, etcétera, etcétera. Sin embargo, como tú bien lo decías, Adrián, los videos más vistos de mi canal no son de astronomía. Curiosamente, son estos videos que están aquí. El primer lugar se lo lleva este, en el que explico por qué Tabasco se inunda todos los años. Este video en realidad es una trilogía de videos que de hecho están aquí. Bueno, son 4 videos. Estos 4 videos en conjunto generan más de 100.000 vistas porque hablo de las inundaciones de Tabasco desde un punto de vista científico. Si tú buscas en internet por qué se inunda Tabasco, el 90% de los resultados son respuestas políticas, ¿no? Pues culpa de Granier, ¿no? Pues culpa de AMLO. Pero no hay una pero más que respuestas son como que a ver a quién le echamos la culpa. En cambio, mis videos sí son una respuesta real vista desde el punto de vista científico de los ingenieros, geólogos, geofísicos y todas las personas especializadas en el ámbito del agua, de la meteorología. Entonces, en esos videos no solo explico por qué se inunda, sino cómo podríamos evitar que se inunde. Gracias a eso, pues los videos tienen muchísimas vistas. Si pueden verlos, pues véanlos, están muy buenos, tienen buenas críticas. Escritos por mí y también revisados por profesores y doctores en el área de la meteorología. El último video no es específicamente de Tabasco, este de dónde viene el agua de los ríos es más como para niños, porque los niños siempre me preguntaban de dónde viene el agua de los ríos. Es una pregunta que creo que todos nos hemos hecho y en este video pues la explico, ya que yo tengo un río frente a mi casa y pues ya ahí me fui a meter al río para explicarle a los niños, miren niños, este es un río y de aquí viene el agua. Y básicamente eso es lo que hago. Hola, en mis videos, ¿no? Entonces me voy a los lugares donde esté la ciencia y desde ahí le explico. Además de eso, como pueden ver, se secciona mi canal en varias vertientes y básicamente así, esto lo he ido aprendiendo con la experiencia. Yo, si quería tomarme esto en serio, tenía que hacer videos de calidad y ya que sean llamativos, que llamen la atención, pero sobre todo que no pierdan ese toque científico. Además de esto, el año pasado me dediqué a hacer mi propia página web, que creo que se sigue compartiendo, Adrián. Ahí confírmame si se está compartiendo, por favor. A ver, no se está compartiendo. Dejar de compartir y compartir la página web. Sí estabas compartiendo tu pantalla de YouTube, pero no sé si gustas compartir nuevamente. Ya. Ahí está. Bueno, ahí está. En esta página básicamente es como un proyecto aparte, pero que va de la mano con el canal de YouTube. En este yo publico artículos científicos. Una de mis pasiones es escribir. Yo escribo mucho, me gusta escribir, por eso he escrito libros. Entonces en esta página yo publico artículos científicos relacionados con algunos videos que yo he hecho. Por ejemplo, este es uno que me han pedido de cuál es la diferencia entre asteroide, meteorito y cometa. En este artículo pues ya yo escribo detalladamente todas las diferencias entre cada una de los cuerpos, en qué se parecen, dónde los podemos encontrar, etcétera, etcétera. Y como se darán cuenta, en todas las secciones de mi página está esto, un anuncio que te lleva a mis libros. Yo he escrito libros, como mencioné anteriormente. Este es uno de los más vendidos, fue el primero que escribí. Se encuentra actualmente en el, no sé qué ranking de ventas en México. Es uno de los, como dije, no solo vendidos, sino también leídos. Entonces, aquí es donde está la clave o la magia de la divulgación científica en Internet. Como tienes un alcance mundial o un alcance ilimitado, tú puedes crear contenido que sabes que va a tener un alcance muy grande y que, por tanto, podrías llegar a proponer servicios o productos relacionados con lo que haces para poder tener ingresos. De hecho, uno de mis libros es este, el de cómo ganar dinero divulgando ciencia y vivir de ello. Muchos me llegaron a criticar por ese título, porque normalmente cuando se habla de ciencia, de química, física, científicos,
En el ámbito laboral, en el ámbito académico, mezclar ciencia con dinero se ve mal. Es como un tabú, no me pregunten por qué. En el libro lo dice, pero básicamente es algo que no es muy común porque se da por hecho de que si te dedicas a la ciencia no te interesa el dinero, pero eso es falso. Todos tenemos que comer, todos tenemos necesidades y es normal querer ganar dinero divulgando ciencia. En este libro yo explico cómo en base a todo lo que yo he aprendido, como esto y esto y otras cosas, he hecho como un negocio sostenible. Ya con los videos de YouTube puedo tener ingresos, con mi página web también obtengo ingresos y con mis libros también obtengo ingresos. Entonces aquí la clave es saber crear un producto o un servicio que le guste a la gente y después crear otro producto y otro servicio que la gente esté, que tu público, sobre todo tu público, esté dispuesto a comprar. Y aquí es donde entra este factor de los suscriptores. Si tú no tienes un público, si no tienes seguidores, si no tienes nadie que le interese lo que tú estás haciendo, si tú ofreces un producto o servicio desde un principio, nadie lo va a comprar. Por lo tanto, no va a ser sostenible. Por eso, al principio, mi canal de YouTube era un pasatiempo. Era algo en lo que yo dedicaba unos minutos al día y ya lo dejaba. Conforme fui viendo que fue creciendo, pues ya le fui metiendo más tiempo y también más dinero para que se hiciera como un negocio, como el negocio que es actualmente. Y bueno, esa es solamente alguna de las cosas que hago en cuanto a la divulgación científica. Y no sé si tienen alguna pregunta que quisieran hacer respecto a este tema. Es algo bastante resumido, pero bueno, ahí está para que lo tengan en cuenta. Suscríbanse a mi canal si quieren. Y bueno, seguimos contigo, Adrián. Así es, mi estimado. Y en efecto es muy interesante ver cómo has podido hacer ese cambio y apropiarte de estas herramientas tecnológicas, porque parece fácil, pero tiene su complejidad y sobre todo dedicarle el tiempo, porque muchas personas se quieren meter a estar frente a la cámara, pero es un trabajo bastante pesado, pero organizándose uno logra hacerlo, ¿no? Juan Carlos, ¿quieres agregar algo más también? Bueno, pues ya para retirarme, porque tengo unas actividades por ahí, pues yo lo que he estado haciendo es seguir continuando mis actividades de manera permanente en un proyecto que tenemos por Plaza de Armas. Es un observatorio astronómico turístico y pues ya tenemos 6 años ahí trabajando, y aparte de eso, pues como le hice en mi currículum, en mi resumen curricular, también me gusta y me dedico a la cuestión de los derechos humanos. Entonces, ahorita el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, está cambiando su ley a una ley donde va a agregar la H y humanista, ¿sí? Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades, o humanista, algo así, ¿sí? Entonces, ya se va a enfocar un poquito más a la cuestión de los derechos humanos en todos sus trabajos, en todos sus aspectos, y nosotros pues ya lo veníamos haciendo desde que iniciamos, ¿sí? Los derechos humanos, o buscar la vida digna dentro de nuestra humanidad, antes de pensar en irnos al espacio, pues tenemos que pensar cómo estamos nosotros aquí plantados en la Tierra. Entonces, por eso realizamos esas actividades. Y dentro de los grupos vulnerables, que son los adultos mayores, la niñez, las mujeres, los grupos diversos, nosotros nos dedicamos a el apoyo de y resaltar a nuestros pueblos originarios. En el caso de Tabasco, pues nosotros acompañamos al pueblo Zoque Ayapaneco. Y por eso, dentro de nuestras actividades de divulgación científica, pues ponemos un poco de lo que es la arqueoastronomía, ¿sí? Platicamos de la cosmovisión de nuestros pueblos olmecas, que es el Zoque, de los mayas y los aztecas, obvio, son las tres grandes culturas, pero pues nuestro país tiene más de 86 pueblos originarios y una infinidad de lenguas, ¿sí? De las cuales pues el Zoque Ayapaneco es una lengua en peligro de desaparecer. Por el INALI están registrados, y nadie lo sabe,
como vestigio de los olmecas, porque los olmecas de La Venta y de Tres Zapotes de Veracruz hablaban el zoque mije, que es una variante del zoque, y aquí en Tabasco esa lengua la hablan los zoques ayapaneco de Jalpa de Méndez. Entonces nosotros, aparte de divulgar la ciencia, pues también divulgamos los derechos humanos. Y pues ahí estamos en esa línea, hacemos actividades, damos talleres, vamos a escuelas, nos invitan a participar en diferentes espacios, y pues estamos agradecidos con la UJAT, ustedes que nos invitan, el Consejo de Ciencia y Tecnología, que también nos invita a profesionalizarnos y a participar en sus actividades, y a todas las escuelas que nos abren sus puertas. Esa es parte de nuestra actividad y mucha más. Nosotros tenemos proyectos de a corto plazo, que era hacer una asociación civil que estuviera bien posicionada. A mediano plazo, pues tener un lugar donde ubicarnos, y tenemos, te digo, el espacio de la Torre del Caballero, donde hacemos observaciones. Tenemos otra ubicación que empezamos a hacer, pero entró la pandemia, que es un proyecto nuevo, que es una agencia espacial tabasqueñita, que mediante juego de roles como una agencia espacial, con sus astronautas, con sus técnicos, con sus mecánicos, ingenieros, todo lo que abarca una agencia espacial, mediante juego de roles, los niños pues imitarían esas actividades, pero por desgracia, pues por la pandemia no logramos realizarlo. Iniciamos con un curso de robótica, y tuvimos las primeras clases, pero de ahí tuvimos que cerrar por la pandemia, y pues estamos esperando nada más que nos den luz verde para continuar con nuestras actividades, y nosotros estamos los 365 días del año trabajando en esta actividad, aunque, como dice el compañero Edier, en algunos aspectos no es remunerable, pero en otros tratamos de que sea autosustentable. Y muchas gracias, querido amigo, por la invitación, y pues estamos con ustedes. Un abrazo, Edier, y pues la compañerita ya se fue. Pues Aquí ahí está. tenemos. Muchísimas gracias, Juan. Y sí, es muy importante que podamos visualizar todos esos escenarios, ¿no? Te agradezco el espacio, que sabemos que también tienes muchas cosas que hacer. Y bueno, si quieres, antes de despedirte, algo más que quieras añadir. Sí, que hay que seguir aplicándonos un montón en lo que es la educación. En muchos talleres, muchas pláticas de divulgación, pues no se refieren a esta actividad como un proceso educativo formal como debe de ser, pero pues si nosotros tenemos los momentos y los espacios, pues debemos de enfocarnos a eso. Una de las premisas de Benito Juárez García era que precisamente la educación es la base del desarrollo social. Entonces, el tener la oportunidad de tener niños, jóvenes, y mostrarles como influencers, como el compañero Edier, que es un influencer, la compañerita que también es una influencer, es una líder, tenemos que demostrar más que los demás. Entonces tenemos que moldearnos a una figura que pueda ser guía de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y dar un poquito más que los demás en nuestro proceder diario, leer un poquito más, como dice el compañero Edier, pues él sus programas y sus pláticas las sustenta con investigación, las sustenta con revisión de su contenido, y eso es muy importante. En mi caso, pues he tenido el apoyo también de grandes personas, como por ejemplo la amiga Katia Herrera de Xicoténcatl, que es del Consejo de Ciencia, que es comunicóloga, Adrián de Dios, como tú, y que me ha apoyado mucho, no nada más por parte de su área en el Consejo, sino como de manera personal, como amiga. Como dice el compañero Edier, no podemos ser todo, pero pues al llegar a la parte de comunicación, pues tenemos que aprender, y tenemos que aprender de los mejores. Y esa es mi última aportación. Sigamos aplicándonos a la educación. Todo lo que va a llevar al cambio está en el aprendizaje, en la curiosidad, en resolver las dudas. Gracias, compañeros. Y a ti, Adrián de Dios. Muchísimas gracias, Juan, y te agradecemos por dejar
precisamente el tema ahí sobre la mesa, porque es bastante importante que entendamos ese concepto de la cultura. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Ahí estamos pendientes para siguientes actividades. Gracias. Y bueno, tenemos que continuar con los temas, con las preguntas, chicos, porque fíjense que lo que hablaba Juan Carlos es cierto. Necesitamos voltear a ver a esa cultura que debemos ir promoviendo ustedes como influencers, como bien lo han dicho, como blogueros, como youtubers, en las nuevas generaciones. Y aprovecho para comentarles a todos los que están con nosotros en esa transmisión, si quieren hacerle alguna pregunta a nuestros invitados, es el momento ideal. Y dejando el entendido entonces de la importancia de la cultura científica, del Día Internacional de la Cultura Científica. Iniciamos contigo, Génesis. Gracias, Adrián. La verdad, valoro muchísimo lo que nos comenta Juan Carlos, ¿no? Cómo poder llegar a esos grupos vulnerables, cómo lo hace la ciencia, y sobre todo, que no separó las ciencias exactas de las sociales a través de los derechos humanos. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dijo? No, me quedó así choqueado. Queremos llegar a la luna, queremos hacer muchísimas cosas, pero ni siquiera podemos con nuestro alrededor, con nuestro entorno, ¿no? Con nuestra comunidad, con nuestra colonia, con nuestra universidad. Entonces, la cultura científica se da a través de todo esto, del quehacer día con día, a través de pequeñas acciones. Quizás suene muy trillado, pero mucho o poco se podría hacer si empezamos a cambiar un poquito, a ver las cosas desde otra perspectiva. Cuando hablamos de ciencia, tecnología, pensamos en cosas muy difíciles, en matemáticas, en cosas que desde pequeños quizás tenemos una idea muy marcada de que solamente las personas muy inteligentes van a poder dedicarse a esta área. Eso es muy equivocado, cualquiera lo puede hacer. Bien comentaba Eddie, bien comentaba Juan Carlos, hacían divulgación sin darse cuenta, y a veces lo hacemos nosotros y no lo sabemos, y es tan simple poder realizarlo, poder elaborar este día con día sobre la cultura, ¿no? Entonces, yo les invito a que lo veamos desde ese punto, ¿no? A que nos olvidemos de que es difícil, a que quitemos esos prejuicios, sobre todo también a las niñas. Si hay universitarias, adolescentes que me están escuchando, la ciencia también es para las niñas, la divulgación también es para las mujeres. Somos un referente muy marcado, creo que somos más dirigentes y nuestras ideas pueden ser claras, ¿no? Las mujeres, pues ya no solamente vamos a estar, así antes estábamos en casa y ahora estamos en las universidades, ahora debemos tomar parte en otras áreas. Entonces, apoyar la cultura también en las mujeres y sobre todo en los niños, en los pequeños, en esa generación que ya viene. Entonces, no esperemos a que personas más grandes lo hagan. Empezamos nosotros, empecemos donde estamos ahorita y podemos empezar ahora mismo. Entonces, esa es mi aportación a ahorita, Adrián. Muchísimas gracias, Génesis, por tu comentario. Es muy interesante y sobre todo desde tu perspectiva en las ciencias sociales, que lo podemos llevar el concepto de aportar con un granito de arena. Tal vez si lo ponemos en la física cuántica, ¿cuánto es un granito de arena, ¿no? En la dimensión del tiempo, espacio-tiempo, y surgen otros temas ahí que no acabamos nunca. Aprovechando nada más, ahorita leemos los comentarios. Edier, ¿tú qué nos puedes comentar también de la importancia de la cultura científica y de enmarcarlo en este Día Internacional de la Cultura Científica? No te escuchamos, Edier. Bueno, voy a empezar. La tecnología. En mi caso, yo también he trabajado en el aspecto cultural cuando estuve en los clubes universitarios de ciencia, llevando talleres a las preparatorias de todos los municipios del estado. Algo que me pasó más recientemente, que fue gracias a uno de los videos que hice, de hecho, que fue el de... Ay, aquí lo tengo, de hecho, a ver si lo puedo compartir. Que nos compartas pantalla, dice.
El de ¿por qué se inunda Tabasco? En ese video, concretamente en la tercera parte de ese video, yo explicaba todas las razones meteorológicas por las que se inundaba el estado, y en los comentarios de ese video, toda la gente que no vive en el estado de Tabasco y que también vive en el estado de Tabasco, se empezaron a preguntar, oigan, ¿no es posible llevarse esa agua a otra parte donde haga falta, ¿no? Porque aquí están algunos de los comentarios, eran muchísimos. Este es el video de por qué Tabasco se inunda todos los años. Son más de 600 comentarios, así que creo que no acabaríamos ahorita si los leemos todos, pero para que se dé una idea, toda esa gente me preguntaba si no era posible llevar esa agua a otra parte. Creo que es una pregunta que ya varios se habían hecho, entre ellos yo también, y en base a eso, gente de aquí del estado me preguntaba si por qué no se llevan esa agua al norte que hace tanta falta. Y yo pensaba que era algo que se les ocurría a poca gente, pero no, realmente es una pregunta muy común cuando tú conoces la realidad del estado o de México en general, porque hice precisamente ese video, el de ¿se puede llevar el agua del sur al norte de México? Entonces, ya con ese video también empezaron a comentar mucha gente de que era una maravillosa idea, de que debería hacerlo, tomarlo en cuenta AMLO. Entonces, yo considero que esa es una manera en la que la gente se da cuenta de lo que ocurre en su propio entorno, en su propio lugar donde les tocó nacer, porque muchos saben que Tabasco se inunda, otros saben que en el norte hay escasez, pero la mayoría de la gente no conoce las dos realidades, no sabe por qué Tabasco se inunda o por qué en el norte hay escasez de agua, y que ese proceso de llevarla del sur al norte es posible, pero no sería tan fácil. Entonces, en base a ese conocimiento, por lo menos tanto en los videos como en los talleres que yo presenté cuando estaba en los clubes de ciencia, me daba cuenta de que acercar la ciencia a la gente, a la población que no es científica, le ayuda a pensar en soluciones a los problemas que se enfrentan día con día. Tal vez ya no a las inundaciones, porque como tal las inundaciones no se pueden detener, pero sí se pueden prevenir, sí puedes crear un sistema que te ayude a prevenir inundaciones. Por ejemplo, algo que me comentaba una vez un amigo era, ¿por qué no existe un sistema de alarma de inundaciones? Así como hay un sistema de alerta de terremotos, ¿por qué no hay un sistema de alerta de inundaciones? Quiero pensar que porque no es tan fácil de hacer, pero es decir, las ideas están ahí, solamente tienes que llevarle las herramientas a la gente para que las utilice. Al fin y al cabo, la divulgación científica es eso, es llevarle la ciencia, o más bien tomar el trabajo científico que se genera en los laboratorios, transformarlo y darle un aspecto en el que cualquier persona lo pueda entender y lo pueda utilizar. No solamente ya comprenderlo, sino que cuando la gente hace uso de ese conocimiento, que es lo que llamamos apropiación social de la ciencia, entonces te das cuenta de la importancia que tiene divulgar ciencia, ya no solo en México, sino en todo el mundo, porque es una manera en la que las personas se empoderan del conocimiento. Y considero por eso que es muy importante que esta labor no se deje de hacer y que de hecho debería tomarse más en cuenta en todos los aspectos, como menciona la compañera, a nivel social, las ciencias sociales son muy importantes. Y creo que si se le diera más relevancia, ya no solo a nivel social o científico, sino que en los programas estudiantiles se contemplara la divulgación científica como algo anexo, ya no como una materia, pero que, no sé, yo me imagino algún día viendo que entre las horas extra o en que entre las actividades que te proponen, que a las personas que están estudiando biología, realmente llegara un biólogo como tal a explicarle a niños temas sobre el cuidado de los animales silvestres, sobre que no hay que matar a las serpientes, sobre que los mosquitos sí son molestos, pero también son necesarios, etcétera, etcétera. Todas esas cosas creo que nos sacan un poco de la ignorancia y ayudan a la sociedad. Por eso considero que es importante la divulgación científica y acercarnos a las zonas donde más hacen falta, que son
las zonas rurales y todas las zonas alejadas de las ciudades. Así es. Fíjate, mi estimado Edier, vamos a pasar algunas preguntas que quedan bastante oportunas en lo que ustedes han comentado. Y bueno, aquí hay un comercial de Jesús BP que dice, no es pregunta, pero buenísimo el artículo que acaba de publicar Génesis sobre inmigrantes, que precisamente tiene que ver con esta misma relación de la ciencia desde los diferentes ámbitos, ¿no? Desde, en el caso del movimiento migratorio, que es inevitable, y no sé si quieras comentar algo, Génesis, o continuamos con las demás preguntas. Algo muy puntual que quieras comentar de este artículo también. ¿Sí me escucho? Sí. Bueno, ese artículo fue resultado de mi titulación. Entonces, yo siempre pues, voy a agradecer a la UJAP por todos los programas que tiene. Uno de ellos fue el verano de investigación, que fue hace 2 años en la UNAM. Entonces, ahí conocí a una doctora que, como lo dijiste hace un momento, ¿quiénes fueron las personas que nos inspiraron a llegar hasta este punto de nuestra carrera, ¿no? De nuestra profesión? Fue el resultado, fue en cadena. Entonces, en mi artículo hablo sobre la protección jurídica de niños, niñas y adolescentes migrantes en México, ¿no? Cómo lo plasmado a través de tratados internacionales no, muchas veces no se lleva a la práctica por México, pero trasladándolo a un tema, bueno, trasladando este tema a nuestro contexto en Tabasco, específicamente a nosotros y pues, a todas las personas que nos están sintonizando ahorita, es sensibilidad, empatía y conciencia. No porque sean personas de otros países con culturas diferentes significa que no tengan la misma dignidad, es todo lo contrario, todos somos iguales. Entonces, veamos este punto como algo diferente, pero sobre todo entender la situación por la cual estas personas tienen que emigrar de sus países. Como lo decía hace un momento Eri, hay muchísimas cuestiones en cuanto a los fenómenos ¿cómo decirlo? Tanto culturales como desastres naturales que obligan a estas personas a huir. Entonces, todo es una reacción en cadena. Conclusión, empatía, sensibilidad, conciencia con este grupo vulnerable y sobre todo, pues verlo desde esa perspectiva. Entonces, más que nada, puede ser un artículo de miles que publica la UJAP, pero la vocación que podemos tener a través de él va a marcar la diferencia. Entonces, la tesis, el artículo que cualquiera está haciendo ahorita para su titulación no va a servir de nada si no lo pones en práctica. Entonces, esa es mi invitación. Salgamos a hacer realidad nuestros proyectos, nuestras iniciativas, que no se queden ahí en la biblioteca de la universidad, sino que se vuelvan reales. Que aportemos a través de políticas públicas que mejoren nuestro estado, nuestro país, pero sobre todo la sociedad en la que estamos viviendo actualmente. Poner las manos a la obra, ¿no? Ponernos a chambear también como jóvenes, aprovechando ese valor que tenemos como jóvenes, y cada quien desde su granito de arena, su gran saco, camión de arena que quieran aportarle a la ciencia o al desarrollo de la sociedad. Y claro, ustedes lo están haciendo bastante bien y eso es bastante interesante, chicos, y agradecerles y aplaudirles por su labor, que cada vez llena de mucho orgullo no solamente a la UJAT, sino al territorio tabasqueño, a México. Voy a hacer ya el momento de las preguntas y comentarios. Acá nos llega Excel Medina, nos dice que ambos son importantes, tanto los estudios sociales como los estudios astronómicos. No se debe hacer una separación. Todas las ciencias merecen el esfuerzo y reconocimiento. Tan importante es analizar el agua y los ríos como lo son los pueblos indígenas. Y en efecto, lo acaban de demostrar. Edía, ¿quieres comentar algo en este mismo comentario? Pues realmente no, porque pues es cierto. Si algo aprendí en los clubes de ciencia fue que la multidisciplinariedad era lo más importante, que teníamos que aprender a trabajar todos juntos sin importar el área de la ciencia en la que nos enfocáramos o sin importar realmente el área que tuvieras. Cuando tú vas a hacer un proyecto en la vida real,
Tú no trabajas solamente con un área en concreto, tú te mezclas con todas las personas, con matemáticos, abogados, médicos, físicos, filósofos, personas que no tienen estudios universitarios, pero saben lo mismo o incluso más que algunos que sí iban a la universidad. Entonces, realmente todo es necesario. La clave es saber trabajar en conjunto. Y sí, creo que todas las ciencias merecen la misma importancia. Y tiene razón. Así es. El otro comentario igual de Itzel dice, el decir indirectamente que es más importante resolver los problemas sociales denigra la labor tan ardua e importante que realizan los astrónomos, los químicos, los físicos. Al final de cuentas es trascendental y también afecta directamente a la sociedad, los agujeros negros, por supuesto, los cuerpos celestes y en general el movimiento de la Tierra. Chicos, pues igual aquí les felicita una gran participación y felicidades por el artículo que publicaste. Y también agradecemos acá por las felicitaciones, por el trabajo que realizan. Y bueno, chicos, no sé si desean agregar algo más y ya igual para irnos despidiendo de este increíble foro que tuvimos con divulgadores del estado de Tabasco. Iniciamos contigo, Génesis. Pues gracias a todos por sus comentarios, por el tiempo, por la invitación y pues destaco lo que comenta mi compañero, ¿no? Esa cooperación, ese diálogo entre todas las disciplinas para lograr un solo objetivo. Considero que ya estamos en otra época en la que podemos trabajar juntos, en la que podemos llegar a ese objetivo, ¿no? Y animarlos a que no nos rindamos, a que investiguemos, a que conozcamos más y sobre todo, así como esas personas nos inspiraron, esos maestros, esos grandes personajes, nosotros también podemos hacerlo, ser esa influencia positiva en nuestras generaciones que vienen, que ya están en camino y sobre todo, pues marcar mucho o poco la diferencia y pues siempre, siempre, siempre. Todos los lugares que me inviten, siempre voy a decir esto, pongamos en práctica lo que hagamos, pongamos en práctica todo lo que está en nuestros artículos, en nuestras tesis. Mucha letra puede matar, pero si lo hacemos, creo que vamos a lograr mucho o poco. Entonces, felicidades, Eddie, de verdad, admiro mucho tu trabajo como youtuber, creo que estás en el apogeo para poder hacer todo esto y pues muy pocos se atreven y tú lo estás haciendo. Igual a ti, Adrián, por la invitación y pues a la hoja, mi alma materna. De los tres, Edier, adelante. Sí, de los tres, pues los tres somos egresados de ahí. Muchas gracias, Génesis. Qué bellas palabras, me sacaste una lágrima, su mecha. Pero sí, yo solo tengo que decir que espero que sigan haciendo estos foros, son muy necesarios. El acercamiento a la ciencia creo que es algo que. Creo que en esta época es más necesaria que nunca, principalmente por el factor de la desinformación. Desafortunadamente, con la expansión del Internet y con la expansión de las comunicaciones y las redes sociales, se hizo más fácil acceder a la información y ahora todo el mundo puede tener toda la información que quiera, literalmente en la palma de su mano. Pero desafortunadamente también puede tener desinformación y en Internet. Por cada 10 cosas que encuentras, 9 son mentira, y de esas que encuentras que son verdad, 9 están en inglés. Entonces, alguien que habla español se va a encontrar casi siempre puras cosas que no entiende o que no son del todo ciertas. Y es por eso que es importante fomentar las ciencias en general, es fomentar ese pensamiento escéptico para que las personas no se crean cualquier cosa que ven en internet y que después no anden tomando cloro para intentar curarse del COVID. Entonces sí, creo que es algo necesario, creo que es importante en todos los aspectos y bueno, aquí seguiremos dándolo todo con tal de acercar la ciencia al mundo. Muchas gracias por invitarme, Adrián, y esperamos vernos muy pronto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Lleva a hablar como los del norte, dijiste multiculturalidad que tenemos. Pues muchísimas gracias, chicos, por este tiempo que sabemos que también ya andan en sus actividades y agradecerles a ustedes, auditorio, que estuvieron con nosotros conectados en esta maravillosa charla con nuestros amigos que son juchimanes de corazón también y que son parte
del desarrollo científico a través de esta cultura científica que se está promoviendo hoy precisamente en el Día Internacional de la Cultura Científica. Y por supuesto agradecemos las facilidades que nos brinda la UJAT por desarrollar esta actividad a través de Ciencia y Tecnología UJAT aquí en Facebook. Y agradecemos también a la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica y a la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología por la invitación a ser partícipes de este increíble día. Soy Adrián de Dios y de parte de todo el equipo de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación de nuestra UJAT. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por habernos visto, escuchado o comentado por allí. Saludos, Jesús, también desde Tampico. Un fuerte abrazo hasta allá. Y nos vemos en una próxima entrega de este foro virtual. Muchísimas gracias. Adiós.